Eh, como que Chile tiene una. Vio que ahora la elección del tenis, los dime y direte. Como que Chile está como con el elástico, pero vencidísimo, ¿no? Vencido, ya, ya no le queda una gota de elástico, puro algodón, no, entre comillas. ¿No es cierto? Sí, el. Al sorprendió hace unos días. Están a estar enredados con el churrimpo, nos porque ya no sorprendió hace unos días alguien que hablaba de los lecheros, la colusión de la, la colusión de incluso la, la colusión que podría haber de, de las empresas más grandes de, de lácteo y así suma y sigue, entonces aparecen más cuestiones de, del caso Cabal, aparecen más cuestiones del caso Corpesca, eh, aparecen más cuestiones un de... de, de sal, un ex yerno de Saldívar metido en el Sanguango. se van agregando nuevas familias de la aristocracia castellano-vasca. Entonces, es como... Muy enrarecido todo. ¿Será que vamos a rebotar, digamos, que tocamos fondo y que viene un rebote, una nueva generación, que, que hay, esto tiene Pero que ¿A aquí un... nueva genera generación te, te no, no, yo estoy a, al cervecero de Boris que anda ofreciendo puñete, esa va a ser la generación de recambio. No, yo, yo, yo hablo en general, digo, digo, eh, hay, aquí hay una generación de políticos que está en el suelo, está enlodado, y que tiene que dar paso a... Pero no aprende, porque tú ves... Que el expresidente Piñera, en un acto personal, anda tú a saber pretensiones presidenciales, quiso pasarse a tirar un peo a la Araucanía, se bajó de su helicóptero, porque iba para Tantauco, camino para su tierra, para, para sus tierras allá en el sur, ya, bajó a la Araucanía a conversar en vivo y en directo sabiendo la realidad y no lo que cuenta el gobierno, porque el gobierno miente y el, y el intendente de la Araucanía, Juanete, Joan, Joanet, no sé cómo se llama, ese también miente, porque está obligado a mentir, porque si no lo echa, como echaron al otro. Viene Espina y dice, estoy molesto, y yo ando muy molesto, que es eh, senador por, por, por Puente Alto, donde toca la flauta a la señora, etcétera, enojado porque no lo invitaron. Esas son las preocupaciones de estos desgraciados. Mirándose todo, lo, todo el día al ombligo. Y no les importa un carajo lo que pasa con Chile. Entonces no aprenden. ¿Qué esperan ellos? ¿Qué esperan? No sé qué están esperando para reaccionar. Qué comisión, el pobre Engel se transformó en el Sapolio Engel, para mi gusto, porque lo usaron para echar una limpiadita y después todo se tapó. Y me disculpe, yo lo respeto, lo considero una gran persona, pero es muy ingenuo o es tan adoctrinado que terminó ayudando a esta señora que no tiene remedio. Pero, pero el tema de fondo es, puntualizando aquello, las disputas de los partidos y de los personajes de los partidos, como que la crisis moral que, que, que hay ahí, digamos, porque detrás de todo esto, ellos creen que además de su problema, que este es un tema judicial. Ellos creen en su en su en la pequeñez que hay de Pero eso no, en yo, el mirarse el hombre Yo no sé si, si lo hacen exprofeso, digamos para, para salir del bueno, de la ellos, situación, pero para ellos ellos creen que este es un tema no, netamente ellos, o únicamente judicial, ellos creen que bueno, el que es culpable es culpable, el que el otro una, es inocente, una, de, la, una este, de las características de los psicópatas amorales y ellos lo son. No son el Tucho Caldera, no, no, son, no, son, no, no es el Chapo, no sé cuánto, no, porque esos son burdamente psicópatas y descaradamente psicópatas y son a la hora de los que hubo. Fíjate que tienen más ética que estos cabrones. Pues el Chapo, yo me harté de recoger cuestiones en una huerta, me quise ganar plata y me hice narcotráfica. Tienen hasta una cierta dignidad en su cuestión. Estos son. Unos hipócritas que se hacen pasar por personas normales y decentes, se, los que son católicos se machacan el pecho en el, el, el yo pecador, me confieso, y son amorales. Y una característica de los psicópatas amoral... Tú, lo, tú te das cuenta al tiro en una consulta cuando te llega un psicópata amoral. No reconoce nada. Cero capacidad de autocrítica. Tú allá, ponte, te traen un psicopatita en de 16 años y pasaron los padres primero a contarte el cuento. ¿Por qué me trae a su hijo? La, el papá, la mamá te cuenta unas cosas horrendas, horrendas, te muestran certificado el certificado al colegio. No, son, pura, son inventos de mi papá y lo que que ellos me quieren tener sometido. Una característica central de las personas amorales no tener capacidad de autocrítica y mucho menos de arrepentimiento. Entonces, nosotros no esperemos nada de ellos, porque ellos no están conscientes de la magnitud de la crisis que está viviendo el país. <laughs>